Iván Yáñez. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la competencia? Bien, bien, está bien, bien organizado. Y a ver, vamos a luchar por los 15 segundos. ¿Tu nombre? Miguel. ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la competencia? Bien, bien. Tratando de reclasificarme. ¿Tu nombre? ¿Qué tal? ¿Qué opinas de la competencia? ¿Cómo ves todo el ambiente? Sí, muy bacán todo. Muy chévere todo, sí. ¿Y qué tal? ¿La haces ahora? ¿Qué opinas de tu contrincante? Sí, no sé, venía a divertirme en realidad. Sí. Primera vez que vengo aquí. ¿Primera vez? Sí. ¿Tu nombre? Bertín Chirino. ¿Qué tal la competencia? Muy buena, adelante tengo el golpe de ahí. A ver, vamos a ver cómo me va. Alberto Bustamante. ¿Qué tal? ¿En qué team estás compitiendo? Woof Performance. Y dime, ¿qué tal? ¿Cómo es la competencia el día de hoy? ¿Qué tal el nivel de los participantes? Bien, bien, bien reñido. Cada vez va viniendo más gente, que es lo bueno, ¿no? Dime, ¿cómo es el nivel de los participantes hoy día? Sí, bastante bueno. En verdad, el evento está súper, súper bueno. Y esperemos que todo salga bien. ¿Tu nombre? Martín Díaz. ¿En qué team estás compitiendo? En el team Aspura Automotriz. ¿Cómo ves la competencia hoy? ¿Algún rival especial por vencer? El MR2 de delante. ¿Tu nombre? Cristian. Cristian, Lima Norte. ¿En qué team estás compitiendo? Team Lima Norte. Ah, ok. Dime, ¿cómo ves la expectativa para el día de hoy? ¿Qué tal el nivel de los participantes? Muy bueno, interesante. Tú lo sabes, venía mi bicicleta, weón, para correr. Sí, puta mierda. Venga para acá. Ese carro está así. Nos llevamos unos 14, pero justo, nos llevamos unos 14. ¿Sí? Tú sabes, weón. Puta, mi brother, ¿qué no ha hecho para llevarse los 14? Puta, que última hora lo hemos hecho de todo ese carrito, lo hemos hecho linda, en serio. Somos piqueros, los piqueros nocturnos ilegales, pero ahora estamos cometiendo legales. Cristian de la Torre. ¿En qué team estás compitiendo? En la categoría 13 segundos. Dime, ¿cómo ves el nivel de los participantes hoy? ¿Qué tal la competencia? Ha crecido bastante. Tenemos más complicado en realidad. Competiré por primera vez en la categoría de los 13. ¿Qué tal? ¿Cómo ves el nivel de los participantes hoy? No, el nivel de la categoría de los 13 segundos ya es otra cosa, ya es otro nivel. ¿Algún rival en especial con el que te gustaría enfrentarte? Me gustaría llegar a los 13 flat, haciéndole unas mejoras más. Y bueno, mi primera prioridad es ganarle a lo de Royal Racing, ¿no? Y dime, ¿cómo ves la competencia el día de hoy? ¿Qué tal el nivel? Está bien fuerte, está ahí un récord nacional que acaba de romper a Yulo y está bien. Yeah.
de candela, ¿no viste? Los dos subaru, hermano, pucha, que me han hecho sudar, pero qué pena que Eduardo en la partida, no sé qué le pasó, que se quedó un poquito. La vez pasada se pasó al otro lado, decían que lo había ganado, que si partida me ganaba y ahora se queda en la partida. En algún momento, la próxima, haremos un duelo más parejo. Bueno, tratamos de partir, soltamos el botón para partir, vimos la luz que caía, soltamos el botón y nada, nada. Aurelio se iba y se iba y se iba y mi carro se queda quieto. Y en eso se comenzó a mover y partió atrás como un segundo y medio atrás de Aurelio. ¿Cómo van los puntos? ¿Cómo vas en la tabla? Todavía, yo tenía 18 puntos, si no me equivoco, y Aurelio tenía 8, una cosa así, había una... ¿Todavía sí, todavía, él ahora ha ganado 10 puntos y ha ganado 8 puntos, he perdido 2 puntos. Yo todavía voy como 12 puntos o 10 puntos adelante. No, y falta todavía muchos puntos a ganar. Faltan dos fechas más. Dos fechas más. ¿No? Entonces, o sea que esas dos fechas tienen que ser tuyas. Hay que arreglar el carro. Under the sky of dust, another wave of tension has more than filled me up. On my talk of taking action, these words were never true.